Buenos días, bienvenidos viajeros y viajeras a un vídeo más a este mi canal, que para el que no me conozca, yo soy Adriana, este es mi canal, va sobre viajes, tips, requisitos, medidas, recomendaciones, aventuras propias y demás. Que si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal, active la campanita de notificaciones y así no te pierdes nada de nada. Y nada, vamos con el vídeo de hoy, vamos a conocer todos los requisitos, todas las medidas que está tomando Portugal a la hora de viajar. En primer lugar, y como siempre os digo, para todos los países es casi igual y Portugal no se iba a quedar atrás, entonces Portugal está pidiendo un formulario, ¿vale? El típico formulario obligatorio, que en este caso se llama tarjeta de localización de pasajeros, ¿vale? Es obligatorio, debes rellenarlo con tus datos y llevarlo impreso o en el móvil. Como siempre, te dejo abajo en la descripción del vídeo el link directo para que le pinches y puedas ir directamente a rellenarlo, ¿vale? Pero que no se te olvide que es obligatorio. El siguiente requisito es elegir uno de los tres que os voy a decir ahora mismo. Uno, en primer lugar, disponer de pasaporte COVID de la Unión Europea o de algún certificado de vacunación en el que conste que tú estás vacunado e inmunizado con las dos dosis si te has puesto una vacuna de dos dosis o con una sola dosis si te has puesto la de una dosis, pero que desde que te la pusiste la última hayan pasado más de 14 días, o sea que ya estés totalmente inmunizado. Si no estás vacunado o si todavía no tienes la pauta completa, deberás de acogerte al siguiente requisito, que es llevar una prueba PCR con resultado negativo con un máximo de 72 horas o bien una prueba de antígenos también con resultado negativo con un máximo de 48 horas. Si no quieres hacerte esta prueba porque tú dices, bueno, he pasado el COVID, perfecto, pues debes de llevar un certificado donde acredite por un profesional médico que tú has pasado el COVID y que estás inmunizado frente a esta enfermedad y no hace más de 6 meses que lo pasaste, ¿vale? Estos son los tres requisitos que debes de cumplir. Bueno, tres. No debes de cumplirlos todos, sino con que cumplas uno de ellos, suficiente, ¿vale? Importante también que tengo que deciros que estos requisitos solo se aplican si ustedes vais a ir a Portugal o bien por mar o por aire. O sea, vais a entrar en barco o crucero o vais a hacerlo por avión, por alguna aerolínea. Si vais a ir por tierra, ¿vale? Si vais a acceder a Portugal desde España en coche, en autobús o en cualquier otro tipo de transporte por tierra, no se están pidiendo ningún tipo de requisito ni se está poniendo ningún tipo de restricción, ¿vale? Por tanto, podéis ir libremente. ¿Qué pasa? Que si sois turistas, lo normal es que os quedéis en algún hotel o que queráis ir a algún museo o que queráis ir a algún evento, pues ahí siento deciros que posiblemente, sobre todo en los alojamientos turísticos, puede que os pidan una prueba PCR, un certificado de vacunación o una prueba de inmunidad COVID, ¿vale? Tenedlo en cuenta, con que vayáis por tierra es muy probable que luego al llegar al alojamiento os pidan dicha prueba. Y ahora vamos a lo importante respecto a las medidas anti-COVID en Portugal. Tengo que deciros que por desgracia son un poquito complicadas. Portugal, tela marinera. Bueno, no, España no es que se quede atrás, ¿vale? Pero bueno, Portugal va de la mano y tiene unas medidas un poquito complicadas porque va por niveles del 1 al 3 y por zonas según la incidencia acumulada en COVID, ¿vale? Sé que suena lioso, pero no os preocupéis porque os voy a dejar el enlace directo del gobierno de Portugal para que lo podáis estar mirando en el momento en el que vais a viajar, porque ya os digo que cambia constantemente de una zona a otra, de un nivel a otro respecto a las medidas. Pero para que os hagáis una idea, de todas formas, las medidas que son básicas y obligatorias son la mascarilla por un lado, ¿vale? La cual tenéis que tener obligatoriamente en espacios cerrados o cuando no vayáis a poder mantener la distancia de seguridad, y la distancia de seguridad, ¿vale? Que la tenéis que tener mínimo de 2 metros de una persona a otra. Eso es lo que exige Portugal. Esas dos medidas son indispensables, son fundamentales y obligatorias. Bueno, y como os he dicho antes, os dejo abajo en la cajita de información o en la descripción del vídeo el link directo del gobierno de Portugal para que veáis las medidas tomadas
y de forma actualizada por Portugal y por zonas, que no me voy a poner a explicar aquí ahora porque es que nos darían las tantas y mañana cambiarían y pasado volverían a cambiar. Entonces, por eso, mejor que las miréis vosotros dependiendo de la zona a la que vayáis a viajar y así estáis 100% seguros de las limitaciones. Porque dependiendo de la zona va cambiando. Va cambiando el número de aforo en tiendas, en museos, si está permitido o no los conciertos al aire libre, cuánta distancia, cuántas personas, en la restauración, por ejemplo, cuánto es el aforo, cuánto está limitado por mesa de familiares, si son amigos, etcétera, qué horario tiene la restauración en una zona, qué horario tiene en la otra, horario de museos, si por el contrario está cerrado, si hay toque de queda, si no hay toque de queda. Es que cada zona tiene sus puntitos. Entonces, lo que en una se permiten 6 personas, en la otra se permiten 4 y en la otra se permiten 10 y mañana pues vuelve a cambiar. Entonces, por eso es importante que lo miréis vosotros mismos a la hora de viajar. Vamos, te recomiendo que lo mires 24 horas antes, por si acaso ha cambiado. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, me despido, espero que os haya gustado mucho, mucho, muchísimo, que os haya servido de gran ayuda a la hora de viajar a Portugal. Si es así, déjame un like, si tienes cualquier duda, como siempre digo, comenta en los comentarios y por supuesto suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo como este, que si todavía no te has suscrito, te digo un tips muy rápido para que te suscribas, darle aquí a la bolita esta que os dejo, ¿vale? Al logo de mi canal y ahí directamente te puedes suscribir. Y nada, hasta el siguiente vídeo.